Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio En medio de la tempestad, la oportunidad de repensar el futuro. Estrategias de crecimiento económico y social post-COVID. Este evento cuenta con la presencia de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y lo acompañan distinguidas personalidades. Le doy la bienvenida a Álvaro Vargallosa, a Alejandro Santos, Alejandro Werner, Claudia Cooper, Rafael de la Cruz, Osmel Manzano y, por supuesto, el gran Carlos Vives. Este evento será en español, pero contará con interpretación al inglés. For English, please click on the icon, on the world icon at the bottom of the screen. Entonces, sin más, presidente Moreno, le doy la palabra para dar la bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, sobre todo a todos los panelistas que nos acompañan en el lanzamiento de este tan importante libro que estamos presentando hoy. Como todos sabemos, todas las noticias todos los días giran alrededor de los contagios, de los efectos de la pandemia, de los efectos que todavía desconocemos de la pandemia y también una enorme discusión, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo, acerca de cómo otra vez poner a funcionar nuestras economías y cómo hacerlo de una forma en que podamos no solamente tratar de mantener la salud de las economías, sino también la salud de nuestros conciudadanos. Y en ese orden de ideas, creo que lo más importante de este libro y un poco la conversación del día de hoy, se trata de pensar en cómo vamos a salir de todos los efectos de esta pandemia. Porque si bien es cierto que todos los días todo el mundo se preocupa de cómo hemos controlado la curva de contagio, hay otra serie de curvas que van en ascenso y muy pronunciado. Y son ellas la curva de la pobreza, que era un tema que en América Latina habíamos podido avanzar significativamente. Ya hay todo tipo de estimativos que calculan que pueden aumentar entre 30 y 40 millones de pobres. Ni qué decir del desempleo, la destrucción de muchas empresas. Todo esto serán los temas con los cuales tendremos que convivir. Aquí tenemos economistas del BID que nos acompañan y, por supuesto, también Alejandro Werner del Fondo Monetario, quienes han hecho todo tipo de proyecciones de qué tan rápido salimos o no. Si es una V de la victoria, si es una W o si es una U que se parece más, entre una L y una U. Esos son los temas que tenemos por delante y no hay duda de que el éxito de cómo salgamos de esto va a depender en buena medida en cómo nos pasa también con, cuando estamos con un computador que hay que a veces resetearlo. Yo creo que nos va a tocar resetear todo lo que conocíamos anteriormente dentro de nuestros países en el sentido de las reformas estructurales que tocará hacer, en el cómo podemos realmente usar esta crisis para poder destrabar cantidades de cosas que no fuimos capaces de encontrar los consensos políticos y sociales. Porque si no hacemos eso, las consecuencias serán peores y no es sino repasar la historia de lo que fue la Gran Depresión del año 30 y las consecuencias que esta tuvo en la siguiente década. Sin más, quiero una vez más agradecerles, felicitar a Rafael y a todos quienes han participado en este libro y arrancar este muy interesante conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Moreno, por esas palabras. A continuación, vamos a empezar el primer segmento donde participa Rafael de la Cruz, gerente del Departamento de Países del Grupo Andino del BID y uno de los coautores del libro que menciona el presidente, que justamente se lanzó hoy y el título del libro es ¿Cómo acelerar el crecimiento económico y fortalecer justamente la clase media? Así que en este panel estará Rafael de la Cruz y lo acompañará Álvaro Vargallosa. Él es el director del Consejo Empresario de la Fundación Internacional para la Libertad y justamente hablarán de estos consensos que menciona el presidente Moreno y estos acuerdos nacionales para poder construir esta sociedad del futuro o la sociedad post-COVID. Así que adelante, Rafael y Álvaro. Muchas gracias, Ángela. Precisamente la idea que presentamos en este libro es que América Latina puede crecer aceleradamente hasta convertirse en un continente de países desarrollados, con una clase media de más del 70% de la población y una pobreza por debajo del 10%.
Ahora, hablar de esto en momentos en que la economía mundial y la América Latina en particular tendrá este año una recesión muy severa y un desempleo sin precedentes probablemente, puede parecer desconcertante y tal vez incluso yo diría un poco iluso. Pero creemos que este es precisamente el momento de pensar en el futuro y de reinventar la manera como hacemos las cosas en este continente. En este sentido, la propuesta del libro es optimista, pero realista. El libro no es de corto plazo, es una publicación para inspirar la acción pública de mediano y largo plazo. Pero para lograr los objetivos de crecimiento acelerado que planteamos, hay que empezar desde ya. Nuestro optimismo se fundamenta en los grandes logros de la región. El crecimiento de la economía redujo la pobreza de más del 60% a menos del 25%. La clase media ascendió de menos del 25% a más del 50% y en algunos países, de hecho, hasta el 70%. Todo esto se logró con un crecimiento de la economía entre 3 y 4% al año en promedio. Lo que proponemos después de pasar estos años, este año va a ser recesivo, el año que viene, si tenemos suerte, vamos a empezar a encontrar una reaceleración y tal vez a final del año 2020 vamos a encontrarnos, de 2021 vamos a encontrarnos como estábamos a principio del año 2020. Entonces vamos a tener dos años muy malos. Pero a pesar de eso, lo que nosotros creemos es que se puede y se debe acelerar el crecimiento hasta llegar a 6 o 7% del PIB al año una vez que pasemos este bache importante. Esto llevaría a varios países de la región a más de $30,000 per cápita en esos 20 años siguientes, lo que ya es el nivel de países desarrollados. Pero la pregunta es cómo hacemos esto. Y nuestra respuesta es, hemos buscado un vector de crecimiento que está bajo control del sector público, que es duplicar la inversión pública de 3-3.5% del Producto Interno que en este momento se hace, por lo menos hasta antes de este bache, duplicarlo hasta 6 o 7%. Y esta es una inversión que tiene que hacerse en infraestructura, que tiene que hacerse en bienes públicos, en logística y en economía digital, que es no el futuro, sino el presente ya. Si esto lo hacemos, vamos a encontrar con una curva de crecimiento del Producto Interno Bruto que se va a acercar también a esos 6 o 7% aproximadamente. Recordemos, esto no es imposible, China lo ha estado haciendo durante un par de décadas y no estamos hablando de 6 o 7%, estamos hablando de 10, 12%. Y ahora le está yendo mal a China y está en 6%, que es lo que a nosotros nos daría un tremendo impulso realmente. A mí me gustaría tener los problemas que tiene China en América Latina. Ahora, si esto es tan fácil, ¿por qué no se ha hecho? Y yo diría que hay varias razones, pero tal vez la primera es la limitación fiscal que tenemos en América Latina. Salvo Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen más de 30% de ingresos fiscales, el resto de los países estamos alrededor de 15, 16, en el mejor de los casos 17% sumado a todos los niveles de gobierno. Es muy difícil dedicarle más de 3-3.5% de la inversión pública a la inversión pública. De manera tal que en ese sentido, claramente tenemos que aumentar los ingresos fiscales y el libro plantea un aumento que vaya más bien hacia el universo alrededor de los 20-22% del producto como ingreso fiscal, lo que le daría el músculo financiero a cada uno de nuestros países para poderle dedicar unos puntos más a la inversión y llegar a este 6-7% del sistema bruto que estamos proponiendo. Adicionalmente a esto se falta una serie de reformas estructurales, ya el presidente Moreno lo mencionó, los temas de seguridad social, los temas de reformas laborales, el tema del aseguramiento, muy importante. El aseguramiento de esa clase media, que la mitad de ella es muy frágil y que puede caer por debajo de la línea de pobreza como va a pasar sin ninguna duda, una parte de ella este mismo año. Estas reformas estructurales son muy difíciles de lograr, pero hay que empezar ya. Y yo terminaría este primer segmento diciendo que para lograr esto hacen falta necesariamente pactos políticos y sociales amplios que permitan concentrar la acción de cada gobierno, uno detrás de otro, en algunos elementos importantes para impulsar el crecimiento y, como digo, en primer lugar, aumentar los ingresos fiscales para poderle dedicar ese aumento a la inversión pública. Con esto no solamente vamos a recuperar la clase media que estamos perdiendo un poco en este bache, sino que vamos a acelerarla y llevarla seguramente a una clase media más consolidada, más cercana al 70%. Con esto paro y Álvaro, adelante. Cómo no, Rafael. Antes que nada, muchas gracias al BID, muchas gracias a ti en particular, al presidente Moreno y a todos los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy.
muy honrado de participar en el bautizo de este libro, que creo que es un libro importante, Rafael, que tú y otras personas han liderado y que cuenta, entiendo, con la participación de un vasto grupo de especialistas y de expertos del banco y de consultores. Es un libro importante que además ve la luz en una ocasión y en una circunstancia y un contexto dramático, pero que representa una gran oportunidad. No se ha hecho en ninguna parte un proceso de reformas significativas respaldadas por un consenso político sin que hubiera antes una crisis. Solamente un trauma de mucha profundidad es capaz de movilizar a los sectores políticos y sociales detrás de una gran idea, y solamente una situación dramática, no necesariamente esta, desde luego, pero algún tipo de contexto dramático permite el nivel, digamos, de concentración de los esfuerzos y de mentalidad que se requieren para una reforma de mucha ambición. Así que creo que sería un error pensar que un libro como este no es oportuno en una circunstancia como esta. Es exactamente al revés. Es el gran momento para un debate como este. Yo partiría de lo siguiente, Rafael. También lo menciona el libro, pero es algo sobre lo que yo he reflexionado, escrito y he pensado muchísimo, porque creo que es muy importante, ¿no? Venimos, en fin, han pasado ya algunos años, pero venimos de una gran bonanza de los commodities que benefició muchísimo a América Latina. Pero eso produjo un cierto espejismo. Cuando uno estudia a la distancia los resultados de esos años exitosos en los que se produjo, bueno, un nivel de crecimiento significativo por encima de lo que había sido la media en décadas anteriores, evidentemente un ascenso social muy importante, hablaste casi de una explosión de la clase media que prácticamente triplicó su volumen. Todo eso es absolutamente cierto. Pero en realidad, si uno escarba un poquito, se da cuenta de muchas cosas. La contribución de la productividad y de lo que llama el lenguaje económico internacional, el total factor productivity, fue prácticamente nula. La contribución de ese factor, que es un factor fundamental porque es el que tiene que ver con el desarrollo, fue una contribución prácticamente nula. La contribución importante la hicieron básicamente la mano de obra, el trabajo, es decir, cuando se incorpora una mano de obra muy significativa y muy voluminosa a un proceso económico, evidentemente eso da unas cifras de crecimiento. Y también, desde luego, un ingreso de capital significativo a América Latina. Cuando hay una bonanza de los commodities, se hace muy atractivo invertir en commodities. Desde luego, no solamente commodities, porque hay un encadenamiento hacia otras industrias, pero estoy hablando, digamos, de algo muy específico. Esa atracción de capital que América Latina fue capaz de generar, desde luego, también contribuyó al crecimiento de la región. Pero eso produjo un cierto espejismo, porque evidentemente una vez superada esta bonanza de los commodities, volvimos a la realidad, una realidad de un crecimiento sumamente mediocre, en promedio, digamos, alrededor de 2%, algunos países crecimiento negativo, otros crecimiento cero, otros un poco más de crecimiento, Perú, Colombia, Chile, pero tampoco un crecimiento como el crecimiento del que hablabas hace un momento, de 6 o 7% para poder galopar hacia el desarrollo. Y la razón de eso es precisamente la precariedad de ese crecimiento, que tuvo mucho que ver con factores coyunturales y no mucho que ver con factores institucionales y de productividad. De manera que creo que esta es una idea muy importante de instalar, porque en el debate que se abre ahora sobre lo que hay que hacer después de esta crisis, va a ser fundamental entender que no basta sentarse a esperar en la próxima bonanza de los commodities, que vendrá de todas maneras. En algún momento vendrá otra vez un aumento del precio importante del petróleo, una bonanza de la agricultura y desde luego la minería también, eso no tengo ninguna duda. Y si siguen imprimiendo dinero en los países desarrollados como lo están, seguramente invertir en oro será un gran negocio en el futuro. Pero esa no es, digamos, la clave del desarrollo, porque si lo fuera América Latina, que lleva muchos años, muchas décadas en realidad, beneficiándose de esos procesos cíclicos, ya sería un continente desarrollado. De manera que hay que ir a algo mucho más profundo, que es un conjunto de reformas. Una de las cosas que ustedes proponen y que creo que es muy importante es una inversión significativa en infraestructura. Es evidente que para que la empresa privada pueda tener un nivel de productividad mucho mayor, tiene que hacerlo sobre una base de infraestructura que sea infinitamente mejor de la que tenemos en la región y que sea comparable con la que se está produciendo, por ejemplo, en zonas como el Asia. Pero aquí entramos en una especie de dilema del huevo o la gallina. Si para tener una inversión de infraestructura más importante hay que tener
un nivel de gasto público, o de inversión pública, mejor dicho, mucho más significativo, hay que tener más recaudación. El problema es, si nosotros recaudamos más antes de hacer ciertas reformas, vamos a seguir exprimiendo al poco segmento de la población o al pequeño segmento de la población que paga impuestos. Y ya se pagan muchos impuestos en América Latina. Hay la visión de mucha gente en la comunidad internacional de que en América Latina no se pagan impuestos. No es verdad. El sector formal que paga impuestos paga más de la mitad, más del 50% de sus utilidades o beneficios en impuestos, que es muy alto, y en algunos países las cargas sociales superan el 30-40%. Es muchísimo, muchísimo dinero. De manera que si seguimos exprimiendo al sector formal, va a ser muy difícil que ese sector pueda producir los niveles de inversión que a su vez generen la recaudación fiscal necesaria para hacer lo que tú estás pidiendo, que es duplicar la inversión pública y particularmente la inversión en infraestructura. Al mismo tiempo, si no tenemos esos ingresos fiscales, tenemos entonces que tener antes un nivel de inversión privada mucho más significativo y un nivel de productividad mayor. Pero ¿cómo lo tenemos si no tenemos la infraestructura para llegar a eso? Por eso digo el dilema del huevo o la gallina. El huevo y la gallina, es correcto. Yo por eso sugiero que tenemos que ir a un proceso de reformas integrales en las que todo el conjunto, digamos, institucional de la región forme parte de esa visión, porque de lo contrario, Rafael, y con esto te paso la palabra, terminamos haciendo lo mismo de siempre, es decir, tratando de ver cómo exprimimos más impuestos del sector pequeño que los paga, ¿no? Tenemos en el grupo a una ex ministra de Economía de Perú que sabe muy bien. Perú es un país de los que recauda menos, tú también lo has estudiado muchísimo, es un país que desde hace años exprime más y más y más al sector formal, y eso no ha logrado que la recaudación aumente, ha aumentado algo, pero no muy significativamente, y por tanto los niveles de inversión pública que estás pidiendo no son realistas en este contexto, a menos que hagamos reformas para que eso cambie. Claro, tienes toda la razón, Álvaro. Yo querría tocar dos puntos rápidamente. El primero es que definitivamente la inversión va a generar un impacto extraordinario de demanda agregada en el corto plazo, y eso ya revitaliza la economía y empieza a pasar cosas importantes y útiles para estimular la inversión, etc. Pero lo más importante de la inversión en infraestructura, en logística, en la economía digital, es lo que viene al futuro, es decir, el impacto sobre productividad. Voy a dar una cifra rápidamente. En Estados Unidos, un camión de carga circula 100.000 kilómetros al año. En Colombia, para dar un ejemplo típico de la región, circula 50.000. Es decir, la rotación del capital, si tomáramos solamente ese factor, es la mitad en nuestros países que en Estados Unidos. Por supuesto, eso tiene un efecto inmediato sobre la productividad. Es tal que ahí el tema de la productividad no es solamente el de la demanda agregada que se genera inmediatamente, sino lo que vamos a encontrar en el futuro en términos de productividad. Ahora, el tema fiscal es muy importante lo que tú estás diciendo. No se puede seguir presionando sobre la pequeña base fiscal que tiene casi todos los países nuestros, sobre todo, quitando un poco Argentina, Brasil, Uruguay y algo Chile, en realidad la mayor parte de la base fiscal en nuestros países está totalmente desaprovechada. Tenemos niveles de informalidad muy altos, la mitad, más de la mitad, en el caso de Perú particularmente, llega al 60% o por ahí la informalidad. Y los informales lo que se definen es porque no pagan impuestos, porque no se registran. Entonces hay que acentuar mucho el tema de la fiscalización. Nosotros estamos trabajando en toda la región, por ejemplo, con factura electrónica, además de con otros mecanismos de fortalecimiento de las administraciones tributarias, de manera tal de verdad de recaudar más, no presionando más a la base pequeña que tenemos. Es decir, aquí yo creo que se podría resumir diciendo, todos tenemos que poner el hombro de alguna manera. Y eso es uno de los elementos necesariamente de los pactos que tenemos que promover. Y lo que tú dices, yo querría terminar con esto, es que efectivamente las grandes crisis son las grandes parteras de la historia. Esta es una gran oportunidad. Aquí tenemos un gran dilema. Podemos ir hacia una situación de polarización y de extremismos, ¿verdad? Perfectamente. O podemos tomar el otro camino, que es el camino de los acuerdos sobre temas importantes que nos permitan avanzar hacia el futuro. Y no solamente recuperar lo que estamos perdiendo ahora, que estamos perdiendo mucho, desafortunadamente, sino realmente ponernos a la altura de lo que teníamos antes y acelerar el crecimiento, acelerar el bienestar de la población. Eso es posible, está al alcance de nuestras manos. No puede ser que muchos de los países que emergieron del subdesarrollo
pudieran hacerlo a tasas de crecimiento de 6, 7, 10% al año y nosotros los latinoamericanos no seamos capaces de hacer eso. Así es. Yo apuntaría, Rafael, recogiendo algo que dijiste en tu primera intervención, que hay algunos países, son pocos en la región, que sí tienen un nivel de recaudación comparable a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay. Sin embargo, fíjate, por la estructura de gasto público que tienen, al final resulta que eso no hace una gran diferencia en cuanto a los niveles de inversión pública y particularmente de inversión en infraestructura, ¿no? Estos países que recaudan más de 30-tantos% del PIB, por tanto, tienen recursos fiscales muy significativos, sin embargo, tienen cifras como proporción de la economía total o del Producto Interno Bruto en infraestructura y en inversión pública en general, más bien cifras muy magras, ¿no? Entiendo que similar a las nuestras, ¿eh? Brasil 0,8%, Argentina 1,5% en infraestructura, es mínimo. Por tanto, el asunto ya no solamente es hay que recaudar más, evidentemente hay un problema en la estructura misma, que yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha sido nuestra mentalidad política. En cierta forma, una de las herencias del populismo latinoamericano ha sido ese, que nuestro gasto público es un gasto corriente, es un gasto clientelar, es un gasto poco productivo, es un gasto que no tiene en cuenta esa visión de largo plazo para poner el Estado al servicio, digamos, de la sociedad civil. Es decir, lo que tú estás proponiendo es exactamente eso, que el Estado, a través de la infraestructura, pueda facilitar el trabajo de la sociedad civil. Hemos hecho exactamente lo contrario en América Latina, incluso en los países que sí recaudan mucho dinero. Hay que ir a una modificación de eso. Así es, y eso yo creo que es que, Álvaro, necesariamente una parte de estos pactos políticos sociales que estamos planteando. Esto es necesariamente llevar los recursos necesarios a la inversión, al bienestar de la población, y no a subsidios o todo tipo de gasto, ¿verdad?, no productivo, que es el que vemos desafortunadamente en países que sí tienen el músculo fiscal, pero no lo utilizan. Entonces tenemos los dos extremos, los que tienen músculo fiscal y no lo utilizan porque lo gastan, y los que no tenemos músculo fiscal y de todas maneras tampoco tenemos buenas prácticas de gasto público. Yo creo también que el tema del consenso político es fundamental. Tú haces mucho hincapié en eso y es evidente que ningún proceso de reforma de largo plazo y duradero se puede dar sin un mínimo consenso político y eso requiere una clase dirigente, digamos, particularmente, en fin, generosa e iluminada, ¿no? Ojalá que eso surja en la región. Creo que con muy notables excepciones, la región ha estado caracterizada en décadas recientes por dos cosas. Primero, un nivel de liderazgo que no ha estado a la altura de las circunstancias y, por otro lado, una tremenda polarización. Y es difícil alcanzar dentro de un país determinado un nivel de consenso político como el que se requiere, como el que estás pidiendo, si hay en la región en su conjunto, es decir, más allá de las fronteras del país en particular, el país en cuestión, un nivel de polarización como el que hemos tenido. Había un momento en América Latina en que no había matices de diferencia como pudiera haber en Europa con respecto al enfoque del desarrollo, sino que había verdaderas, es decir, océanos de diferencia, ¿no? Habían países que no creían y no siguen creyendo todavía o siguen no creyendo todavía en la democracia liberal como sistema, países que creían exactamente lo contrario. La Alianza del Pacífico surge en cierta forma también, a pesar de que es una alianza de tipo económico, como una visión política contrapuesta a los países del ALBA en su momento. Y este nivel de polarización, este nivel, digamos, también de crispación política que se dio en ese contexto, claro, hacía muy difícil el tipo de consenso al interior de un país, porque siempre al interior de un país habrá grupos, movimientos, corrientes que a su vez respondan a corrientes y movimientos externos en la región, sobre todo cuando, en fin, tu país de origen tenía el dinero para financiarlo, hoy ya no tiene tanto, pero creo que esto va a ser muy importante, es decir, en la medida en que el experimento del populismo revolucionario ha ido decayendo en la región, ha ido acotándose en la región, todavía queda por ahí, desde luego, pero ya no tiene la influencia que tuvo hace algunos años. Quizá va a ir produciéndose, digamos, ese escenario más propicio para una discusión serena, adulta, con respecto a estos temas. Así es. Creo que se nos ha agotado el tiempo, Ángela. Si te veo la carita, creo que ya estamos en el límite, de modo tal que muchísimas gracias por este interesantísima conversación, Álvaro. Y bueno, seguimos con el evento. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Álvaro, por todo lo planteado, súper interesante. Invitamos a la audiencia a enviar sus preguntas. Ahí van a ver la lámina que van a poner los colegas técnicos.
Pueden enviar sus preguntas a polc@iadb.org. Y vamos a tratar de atender algunas porque, bueno, la verdad que tenemos una agenda bastante nutrida. Y por eso vamos al segundo tema, que es la batalla entre la mitigación del impacto económico y la recuperación por crisis. Para esta discusión, le doy la bienvenida a Alejandro Werner. Él es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Claudia Cooper es presidenta de la Bolsa de Valores de Perú, de Lima, Perú. Y Osmel Manzano, el economista regional del BID y es uno de los coautores del libro. Así que vamos a tener una charla, vamos a tratar de ser un poquito más rápidos para poder tocar todos los temas tan interesantes que tenemos. Así que empiezo contigo, Alejandro. Yo sé que tanto el Fondo Monetario como el BID han hecho todo tipo de cálculos del impacto de esta crisis, pero quisiéramos escuchar de ti, ¿cuál es el escenario más probable de esta crisis? ¿Cuál es el escenario, pero más importante aún, cuáles son las medidas de mediano y corto plazo que se deben de estar tomando o discutiendo para podernos recuperar de una manera más rápida? Muchas gracias, Ángela, y felicidades a Rafael y a Osmel por un gran libro. Como le dije a Osmel, me dijo que tengas un buen fin de semana. Le dije, dependerá de qué tan bueno está el libro. Y tuvo un muy buen fin de semana. Entonces, en ese sentido, es una gran agenda, porque como se dijo en el panel anterior, al final del día el mundo post-pandemia va a necesitar un gran acuerdo que ponga a nuestros países de América Latina en un cauce de crecimiento más acelerado y mucho más inclusivo de lo que hemos visto en las últimas 3 o 4 décadas. Y ese es un reto enorme para la región. ¿Qué estamos viendo para 2020 y 2021? Las proyecciones que hicimos en el Fondo Monetario Internacional en abril eran de una contracción mundial de 3%, con Estados Unidos contrayéndose alrededor del 6%, Europa, la zona del euro, alrededor de 7.5%. América Latina contrayéndose 5.2%. Esto representa la peor recesión en América Latina desde que se producen datos de cuentas nacionales. Y además, aún suponiendo una buena recuperación en 21, 22, 23, 24, la década del 2015 al 2025, en términos de PIB per cápita, va a ser otra década perdida. El PIB per cápita en promedio en la región no va a subir. Este es el reto que vamos a tener. Y obviamente la profundización de la pobreza y el empeoramiento de la distribución del ingreso que mencionó el presidente Moreno. ¿Qué hacer en el corto plazo? En el corto plazo creo que no hay opción más que el poner en operación programas fiscales importantes para apoyar a aquellas familias y unidades productivas que se ven más afectadas por las medidas de salud pública, de confinamiento, etcétera. ¿Cómo hacerlo en países que tienen poco espacio fiscal y obviamente niveles de informalidad muy altos? Es un reto muy importante. Hay que usar todos los instrumentos de transferencias sociales que tenemos. Algunos tienen que ser mucho más innovadores de lo que hemos hecho en el pasado. Y por otro lado, tenemos que encontrar las maneras de abrir más espacio fiscal a través de avanzar en la agenda de sostenibilidad en el mediano plazo. Si los poderes legislativo y ejecutivos mandan una señal clara que a partir de los años de recuperación económica, 2022, 2023, etcétera, se van a tomar medidas que permitan sostener, digamos, los niveles de deuda en los que se van a incurrir hoy se van a abrir más espacios para financiar la respuesta que se tiene que hacer. En el lado monetario, también los bancos centrales tienen que proveer estímulo importante, tanto a través de tasas como a través del uso de su balance y darle liquidez al sistema financiero. El reto en el mediano plazo va a ser doble. Por el lado macroeconómico, anclar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que van a tener el reto adicional del incremento de la deuda que se va a incurrir en este periodo, y todavía más profundo, el reto de detonar un proceso de crecimiento que aumente la inversión pública, aumente el aseguramiento social y, por lo tanto, genere un proceso de crecimiento de la inversión, del empleo, de la economía, con muchos mejores indicadores sociales de lo que hemos visto en el pasado. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda esta visión. Cuando diste la década perdida, la verdad que el corazón se me paró un poquito, pero bueno, es lo que es y por eso es importante esta conversación que estamos teniendo hacia futuro, ¿no? Claudia, teniendo en cuenta que
la gran parte de los empleos en la región están en el sector informal, que ha sido tan golpeado por esta crisis. ¿Qué recomendaciones tienes tú para hacerle frente a, tanto al corto plazo como al mediano plazo? Y sobre todo, ¿cómo esta crisis puede ser una oportunidad para poder digitalizar la economía que es tan necesaria, como lo hemos visto en este momento? Bueno, mil gracias, Ángela, y mil gracias, Rafael, y al BIT en general por la invitación y por la importancia del tema. Hoy día estamos todos abocados a la crisis, pero rápidamente vamos a tener que empezar a discutir este tema, porque como hablábamos el otro día con Alejandro y contigo, en realidad cualquier política que queremos hacer va a tener una discusión que va a tomar tiempo, sobre todo si queremos lograr los acuerdos políticos en democracia como debería ser. En realidad lo que se viene destruyendo muy fuertemente no es el empleo informal, sino es el empleo formal. Hoy día lo que estamos viendo es una destrucción de empleo formal muy grande, y eso sobre la base de muchos de nuestros países, o la mayoría, que partíamos de una base que no era pues muy auspiciosa, ¿no? No es que estábamos en una situación de formalidad muy importante. Entonces, estamos en un contexto donde lo prioritario hoy día, ¿no es cierto?, es empezar a ver cómo salvamos ese empleo formal. Hay que destacar que en realidad esa reducción del empleo formal, de la informalidad que vivieron muchos de nuestros países, como dijo Álvaro hace un rato, fueron producto de un crecimiento económico basado en un ciclo económico global. La gran mayoría de esa reducción de la informalidad se debió al crecimiento económico, y no tanto a una mejora en la productividad de los factores. Entonces, el reto obviamente es doble, porque ese crecimiento hoy día viene siendo duramente afectado. La informalidad tiene dos partes muy claras. Hay una, la informalidad que está ligada a la gran y la mediana empresa, y la informalidad que está basada en la micro y la pequeña empresa. Son dos cosas completamente diferentes. El tema de informalidad en el primer segmento es una informalidad que se parece más al del mundo desarrollado, y más bien el de las micro y las pequeñas es donde está la mayor parte del empleo y donde está la informalidad. ¿Cómo atacamos esto? En realidad, lo que hay que hacer es, primero yo ahí tomo una lectura que tuve de un libro de Santiago Levy, donde en realidad lo que nosotros estamos hoy día es abordando el problema de una manera que no debe ser. Todas las luchas contra la informalidad en América Latina, la verdad que no han funcionado. Y entonces, aprovechemos la crisis otra vez para hacer tabula rasa y empecemos a crear una manera de pensar muy diferente. Todas las políticas de formalización han estado basadas en ese segmento de la grande y la mediana empresa. Y no hemos logrado entender el fenómeno que hay, ¿no es cierto?, en la microempresa, donde está la mayoría del empleo en nuestros países. Y es que, en realidad, nosotros hemos basado el crecimiento de nuestras economías básicamente, ¿no es cierto?, en cosas que son condiciones absolutamente necesarias, pero que no son suficientes. Y ha sido en una estabilidad macroeconómica, en una prudencia macroeconómica y en una apertura comercial. Claramente, esas dos cosas, si bien nos han facultado crecer, no han generado un incremento en la productividad laboral, si nosotros lo vemos en un lapso alto de tiempo. Y es que ese modelo básicamente se ha basado, ¿no es cierto?, en empezar a agravar, ¿no es cierto?, a la parte más productiva de la economía. Es decir, nuestros modelos han sido, generemos acumulación de capital y trabajo, ¿no es cierto?, y atendamos vía programas sociales aquel segmento de la economía que no puede producir trabajo formal. Y entonces lo que hemos hecho es gravar al segmento formal y productivo y hemos subsidiado al segmento menos productivo e informal. ¿Eso qué cosa nos genera? Que la productividad total de la economía no esté bien dada. Es decir, estamos asignando los recursos a aquellos segmentos que son menos productivos y quitándole aquellos que son más productivos. Yo creo que ahí tenemos una primera tarea que hacer, y es empezar a ver cómo hacemos para generar una mejor asignación de esos recursos. Hay que acumularlos, es cierto, pero tenemos que discutir, salir de esa discusión y entrar en una discusión cómo distribuimos mejor esa acumulación de recursos, tanto en capital como en trabajo. Yo quisiera poner tres ejemplos en Perú que son claramente, exponen claramente lo que esas malas prácticas han significado. Más que malas prácticas, esos errores han significado. En el caso de la salud, por ejemplo, nosotros hemos basado nuestro modelo en una asignación asistencialista del seguro de salud. Y más bien hemos, en el sector formal, hemos creado un sistema de aseguramiento. En el Perú, el sector formal paga un seguro y el sector informal lo tiene gratis. No hay ningún incentivo, ¿no es cierto?, para entrar al sector formal en la medida en que yo tengo un servicio sin pago versus uno en el cual sí tengo que aportar. Lo mismo ocurre con las pensiones. Los segmentos más pobres tienen pensión gratis, que es pensión 65, y el sector formal tiene que poner una parte importante de sus ingresos.
El tema tributario es más de lo mismo. Tenemos regímenes especiales y monotributos para un sector informal que sí tributa, pero tributa muy poco, ¿no? Son 20 soles, 100 soles, y ese sector informal prácticamente no tributa, mientras que tienes un sector formal al que se le aplican unas reglas complejísimas de un régimen tributario. Tenemos que generar incentivos adecuados para conseguir integrar mucho más a esa economía informal versus la formal. Y yo quisiera terminar con una frase que me parece clave. No existen puestos laborales buenos en malas empresas. Excelente. Claudia, me encantó esa frase de cierre, muy buena. Así que bueno, Osmel, ahora te toca a ti. ¿Cómo defender esta propuesta del crecimiento económico, bueno, con todo lo que ha dicho Alejandro Werner de lo que nos viene en los próximos años, y cómo generar ese espacio fiscal que se requiere para realmente poder reactivar la economía y que sea inclusiva, porque es muy importante todo lo que se ha hablado aquí a nivel de los empleos informales y todo el tema de las pequeñas y microempresas? Bueno, muchas gracias, Ángela. Buenas tardes a todos. Siendo de la casa, más bien agradecer a Alejandro y a Claudia por participar en esta conversación. Yo te diría, a veces las tareas, si las ponemos en el absoluto, suenan muy grandes, ¿no? Entonces, claro, si yo te digo la brecha de infraestructura de la región es del 120%, entonces tú dices, no, imposible cerrarla. Ahora, si yo te digo, bueno, cerrémosla en 20 años, además te digo, ya tú estás invirtiendo, lo que tienes que invertir es un poquito más. Estamos hablando que en realidad lo que hace falta es poner un 2 a un 5% más, dependiendo un poco del país, para llegar a esa meta de crecimiento. Entonces, no es una meta imposible, es una meta posible. O sea, hay que buscarle el espacio a ese adicional. No pretendemos cerrar toda la brecha en un solo año, obviamente, ¿no? Entonces, lo que decimos en el libro fue mostrar un poco las opciones que hay, ¿no? Y en promedio, los países de la región tienen fácil entre 10, un 15% más de espacio fiscal entre ingresos adicionales que podrían haber o mejoras del gasto, ¿no? Entonces, quiere decir que realmente la magnitud entre lo que hace falta y lo que podrías buscar es de 3 a 1, más o menos. O sea, que hay espacio para hacer cosas. Ahora, estamos en una crisis, es verdad. Entonces, de repente, como bien dice Alejandro, la situación fiscal se va a deteriorar. Entonces vamos a tener que necesitar más recursos para poder atender o recomponer los balances fiscales que bien dijo Alejandro. Pero bueno, entonces, ¿cuánto va a ser la relación 2 a 1? O sea, no creo que vamos a llegar a tener necesidades de recursos de 12, 13 puntos del producto, ¿no? Entonces, quiere decir que dentro, como les digo, hay una agenda que nosotros planteamos en el libro de distintos instrumentos que te permiten llenar ese espacio que necesitarías para una agenda de crecimiento. Claramente hay una reflexión que reconocemos, pero estamos de hecho haciendo en este momento en el libro, porque cuando el libro se hizo era antes del COVID, ¿no? Pero entonces creo que ahora sí que hacer una reflexión, bueno, de todo ese manual de instrumentos, ¿cuáles aplican? O sea, ¿cómo haces el timing dado que estamos en esta crisis, ¿no? Porque de repente algunos no era lo mismo pensarlos en diciembre que pensarlos ahora en abril o junio, pero lo que quiero decir es que hay una batería de instrumentos que se pueden utilizar y con eso entonces poder financiar esta brecha, ¿no? Ángela, tal vez, digo, justo ayer que comentábamos y Osmel mencionaba, tal vez de una manera un poco más como sencilla, el hecho que los países tengan espacio, porque digamos sus impuestos están por debajo de lo que los vemos en países con niveles de desarrollo similares, o la eficiencia del gasto es bastante mala y por lo tanto hay espacio importante. Un poco yo le decía que está muy claro que nunca ha estado negociando con el Congreso para lograr esas reformas tributarias o lograr estos reacomodos del presupuesto, y que realmente se va a necesitar un nuevo acuerdo político para lograr que en un periodo de tiempo relativamente corto se logren, digamos, estos incrementos en los espacios fiscales a la par de reasignaciones importantes de gasto. Esto implica un nivel de reasignación de los ingresos en una economía que políticamente no es trivial. Es muy bueno que nos deje esa dosis de la parte práctica, ¿no? En el banco somos buenos en la parte teórica, obviamente, pero tener esa parte de lo que es la realidad, enfrentar esto ante un Congreso, poderlo justificar, ¿no? Alejandro, hablando, ya que te mencionaste este tema, ¿qué reformas que serían impensables
previo a la crisis, se podrían estar discutiendo al menos para crear este crecimiento? Mira, Ángela, creo que esa es una muy buena pregunta y es esas buenas preguntas que uno no va a contestar. Las va a contestar porque es muy difícil y depende de país en país y depende de la coyuntura política que se enfrente. Pero yo retomaría lo que dijo Rafael. Yo creo que, digamos, si nosotros nos ponemos en el año 2021, una vez ya en la que los países estén en clara recuperación, después de haber pasado por los efectos más profundos de la crisis del COVID-19, se van a encontrar al menos tres tendencias importantes en América Latina. Una es la salida de la recesión más grande de la historia. Dos es van a regresar los movimientos que generaron las tensiones sociales en el pasado, que probablemente se suspendieron por esta crisis social y de salud pública tan profunda, pero probablemente regresen y regresen reenergizados, porque los temas de distribución del ingreso van a ser aún más profundos, los temas de pobreza aún más profundos y los temas de falta de oportunidades aún más profundos. Entonces, este tema va a regresar. Y tercero, el tema nunca se fue, pero el tema que mencionaba Álvaro, de que América Latina es una economía con muy bajas tasas de crecimiento en productividad. Entonces, lo que sí es cierto es que el momento tan complicado que va a estar viviendo América Latina, ojalá abra la puerta a grandes acuerdos que replanteen el contrato social en América Latina, hacia un contrato social que implique reformas pro mercado para generar más inversión, que abran los espacios para financiar inversión pública y aseguramiento social, que es otro tema muy importante que menciona el libro. Y ahí es donde este acuerdo se vuelve mucho más inclusivo, porque abarca muchos más sectores de la sociedad. Por un lado está la parte, digamos, de desarrollo económico, mercados, inversión, etcétera. Y por otro lado está la parte que en América Latina ha generado, digamos, quejas en que los modelos que hemos seguido no han tomado en cuenta un Estado que genere mucho más aseguramiento en el ámbito de salud, en el ámbito de empleo, etcétera. Y probablemente con un acuerdo de este tipo que abarque lo fiscal, abarque la inversión pública, el mejor uso de los recursos públicos y la parte de aseguramiento social, tal vez se pueda lograr un gran acuerdo que replantee el contrato social, como decía Rafael, y pueda poner a América Latina en una trayectoria muy diferente que no necesite los motores o no necesite en la medida que utilizó en el pasado los motores de la economía internacional, bajas tasas de interés, términos de intercambio, etcétera, como el único empuje para procesos de desarrollo sostenido en América Latina. Ahora, desde el punto de vista político, es importante destacar la reforma de pensiones que se logró en Brasil el año pasado, mientras veíamos a la sociedad en las calles, en Chile, en Colombia, etcétera. En Brasil se pasó una reforma fiscal de gran envergadura, que es redistributiva, pero también es muy importante para las finanzas públicas y para restablecer la sostenibilidad fiscal en ese país. Y se pasó sin disturbios sociales, pero fue el trabajo de varios años de concientización y de diálogo. Sí, yo puedo ahí, Ángela, y totalmente de acuerdo con Alejandro. Y de hecho, un tema que sacamos en el libro, porque él lo saca bien, o sea, hay una parte del aseguramiento de la clase media, que hablamos, ¿no?, un poco de movernos, un poco este modelo asistencial a uno de aseguramiento. Y la región, de hecho, tiene sistemas muy ineficientes, ¿no? Ya lo dijo, Claudia puso un ejemplo, el de Perú. Hay ejemplos en todos lados que son muy costosos, ni se diga las pensiones, que a veces son para un pequeño grupo pagado por el Estado y muy caro. Y lo que encontramos en el libro es que se pueden ir hacia sistemas universales de aseguramiento y ahorrar dinero. Entonces, hay unos espacios allí que podemos aprovechar en estos diálogos políticos, como dice Alejandro, para generar reformas que sean, digamos, de eficiencia fiscal, pero además redistributivas. Excelente, Osmel. Rápidamente, antes de pasar a Claudia, creo que es importante que nos cuentes cuál es el rol del sector privado. O sea, cómo el sector privado puede sumarse a esta agenda que propone el libro y que puede ser clave su rol en el tema de la productividad. Gracias. Mira, yo creo que aquí, porque un poco otra vez retomando la idea que esto es pensar en los distintos actores de la economía, obviamente el libro habla de que el sector privado tiene un rol,
tiene un rol, por ejemplo, en la infraestructura, y eso está hablado en el libro, que hay espacio para, obviamente la mayor de la inversión pública, perdón, de la inversión en infraestructura es inversión pública, pero tiene un rol también el sector privado en la inversión en infraestructura. Pero quizás lo importante en el libro que hablamos es que diferenciemos un poco, y Claudia ya había hablado de esto, diferenciamos entre empresas grandes y empresas pequeñas, ¿no? Lo que encontramos en el libro es que las empresas grandes sobreviven, si ustedes quieren, el ambiente de negocio. O sea, son grandes, son exitosas y ya tienen estrategias para los problemas que a veces de infraestructura, los problemas de tramitología. Las empresas grandes saben cómo sobrevivir. El problema son las pequeñas, ¿no? Entonces, y las pequeñas y medianas. Entonces, por eso en la región tenemos lo que llamamos el Valle de la Muerte. Muchas empresas chiquitas, unas empresas grandes y nada en el medio. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo le mejoramos el ambiente de negocio a esas pequeñas. Y un tema clave esta crisis está trayendo, digamos, más hacia adelante, es el tema del acceso al crédito. El acceso al crédito es un problema que hemos tenido. Y entonces está claro que tenemos que ver cómo mejoramos el acceso al crédito, incluso para la innovación. Cuando las empresas dicen, no, ¿por qué no innovas? Y dicen, uno de los problemas es cómo financiamos la innovación. Entonces, uno de los grandes temas que tenemos que resolver para montar al sector privado es los temas del acceso al crédito. Y ahí, claro, uno de los temas que a veces hemos buenas intenciones con malos resultados, ¿no? Temas de no proteger bien los contratos y ese tipo de cosas, creyendo que estamos protegiendo al deudor, pero al final lo que termina es desapareciendo el crédito. Entonces, esos son los temas que traemos en el libro. Pero también creo que hay una tarea para el sector privado, así como estamos diciendo que hay que pagar más impuestos, como decimos que el Estado tiene que invertir más en infraestructura y gastar mejor. Las empresas, uno de los temas que también sacamos es las prácticas empresariales, ¿no? Hicimos un trabajo de revisar las prácticas empresariales y obviamente encontramos que las empresas que tienen mejores prácticas tienen más productividad, que regresando al tema que trajo Álvaro, ¿no? Y en la región hay unas brechas importantes en las prácticas empresariales. Entonces, un tema donde tenemos que montar al sector privado también en este diálogo es también de ellos ver cómo nos vamos adaptando a prácticas que son más acordes a las prácticas que vemos en otros países del mundo. Y de hecho, en un trabajo aparte que estamos haciendo sobre la crisis, hemos encontrado que las empresas que tenían mejores prácticas empresariales, por ejemplo, llegaron con mayores buffers de liquidez a esta crisis, ¿no? Para poner un ejemplo de los impactos de esas prácticas empresariales en el día a día de hoy. Entonces, el sector privado está llamado a participar, obviamente, a invertir. Tenemos que ayudar en estos temas de acceso al crédito, pero también ellos nos tienen que ayudar en el tema de mejorar un poco sus prácticas empresariales. Gracias, Osmel, por esta intervención. Yo quisiera pasarle la palabra a Claudia en su breve experiencia como ministra de Economía de Perú. ¿Qué se requiere realmente para, se hablaron de estos consensos nacionales, de aprovechar esta crisis? ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo realmente hacer viable un acuerdo país en medio de una crisis? ¿Y qué podríamos aprender de tu experiencia en ese sentido? Yo primero quería un poco responder al comentario de Osmel. Mejorar un entorno de negocios para las pymes o para las pequeñas y microempresas no pasa por facilitarles los trámites, ¿no? Facilitarles los trámites sí, pero no reducirles, de alguna manera, generarles sistemas especiales y beneficiosos. Lo que necesitamos para mejorarles el ambiente de negocios es que puedan crecer y desarrollarse. La digitalización en eso es clave, tanto para la formalización como para hacerlas crecer. La digitalización de las garantías es importantísima para lograr una reducción del coste financiero. Eso ni siquiera requiere tanto acuerdo político. Ahí requerimos que los técnicos estén en la capacidad de hacerlo y la banca multilateral es clave en eso, ¿no? La crisis además ha generado en la digitalización la gran oportunidad. Hoy día toda la digitalización que venía creciendo muy fuertemente se va a crecer muchísimo más porque la ha puesto como en el centro. Es la gran oportunidad que se ha generado en una crisis que es tan negativa para todo lo demás. En cuanto a la pregunta de Ángela, ¿cómo materializar el acuerdo político? Yo quisiera otra vez hablar un poco de mi experiencia en Perú. Lo que ha habido básicamente en el tema de infraestructura, que es un tema capital en el libro, es básicamente una confianza rota. El Perú ya es un país desconfiado y acá rompimos la confianza de la población en tres entidades claves para el desarrollo de la infraestructura. La primera con los políticos. La corrupción de los políticos ha generado una desconfianza en cualquier tema que se haya creado a través de ellos. Los funcionarios públicos no han tenido la capacidad institucional para acceder a las presiones de esos políticos que obviamente estaban siendo corrompidos por ese tema. Y en tercer lugar, las empresas.
¿no es cierto? Que se, de, digamos, básicamente dejaron o confiaron en unas rentabilidades ajustadas por riesgos excesivas para proyectos que sabíamos que eran proyectos de servicios públicos. Entonces, cualquier acuerdo político que querramos hacer va a tener que empezar por restituir esa confianza. ¿Cómo restituimos la confianza? En primer lugar, a los políticos tenemos que empezar una discusión política de priorización de esos proyectos. Es decir, hay que hacer un trabajo político de priorización y ver qué proyecto es el que queremos lanzar porque la población lo necesita urgentemente y empezar a usar ese proyecto que tiene que digamos, sea un proyecto grande para generar digamos, una prueba de cómo se podría escalar esto a otros proyectos. La priorización tiene que estar a cargo de los políticos, se tiene que discutir y la transparencia de esa discusión va a generar de por qué queremos un proyecto con respecto al otro. En el caso de los funcionarios, ahí necesitamos mejorarles las capacidades, tienen que negociar en aras de la defensa del propio Estado, que somos todos los ciudadanos y son nuestros impuestos, una mejor capacidad de negociación. La experiencia nuestra en Panamericanos ha resultado muy útil para sacar de ahí algunos elementos. En primer lugar, tuvimos en el tema, la tecnología fue un tema importantísimo para la convocatoria, la evaluación y la asignación de la buena pro de esos proyectos y también para la administración de garantías. Las asociaciones gobierno a gobierno también funcionó en la medida en que nos asociamos con un gobierno mucho más desarrollado que el nuestro y que nos permitió básicamente acceder a esas tecnologías y acceder a empresas con la capacidad de hacer esos proyectos. Y en tercer lugar está la empresa privada. La empresa privada, en realidad, necesitamos introducir nuevos esquemas de gobierno corporativo y que tengan en cuenta cuál es la real rentabilidad riesgo de esos proyectos. Esos son los proyectos grandes, donde sí vamos a necesitar, yo creo que el acuerdo político no va a poder ser general, para que sea visible va a tener que ser encontrando qué proyecto es el que necesitamos para empezar a restablecer esa confianza. En el tema de los proyectos medianos, ahí también necesitamos asistencia en el tema de estandarización de proyectos, empaquetamiento de proyectos similares en educación, o sea, en colegios, hospitales, comisarías y penales, yo creo que es una cosa que se puede usar, y básicamente estandarización de precios. En la medida en que podamos lograr eso, vamos a poder reducir la corrupción que se da a nivel de los proyectos medianos y pequeños. Finalmente, en el tema del financiamiento, en lo que pude leer del libro, estamos recayendo mucho en básicamente un esquema tributario. Yo creo que un esquema tributario necesitamos un poco más de cirugía. En realidad, subir impuestos en nuestras economías, no vamos a haber tenido, obviamente, la reforma estructural que nos permita ampliar la base en 2 años. Va a generar una reducción de competitividad y nos va a ralentizar el crecimiento. Y entonces, tenemos que echar mano de un recurso que ha sido claramente vilipendiado en estos días gracias a los problemas de que hemos tenido en el tema de infraestructura. Y es un esquema de peajes y tarifas. En realidad, una carretera, una planta de tratamiento de agua, un puerto, un aeropuerto, tiene que tener un esquema de tarifas que permita financiar esos proyectos. Eso tiene que ser hecho de manera muy transparente y, sobre todo, esas tarifas tienen que reflejar la rentabilidad riesgo del proyecto. Ahí se necesita, obviamente, en toda esa discusión, un tema de transparencia que es absolutamente vital y que la discusión tiene que darse, como digo, necesitamos asistencia, gobierno a gobierno puede ser, organismos multilaterales que trasciendan el financiamiento. Es decir, una vez otorgado el financiamiento, hay que asegurarnos que el proyecto se termine. Hemos tenido mucho financiamiento en el pasado de proyectos que han terminado parados porque se atracan en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal acá es restablezcamos la confianza de la población con sus empresas, sus políticos y sus funcionarios. Definitivamente, Claudia, muchísimas gracias. La verdad que están entrando muchísimas preguntas. Aquí las estoy recibiendo en mi WhatsApp. Y quiero compartirles dos que me parecen relevantes y luego vamos a pasar al siguiente panel con el presidente Moreno y Alejandro Santos. Así que, por favor, contestarlas muy, muy brevemente. La pregunta es, ¿qué propuesta concreta pueden proponer para que se rescate el empleo formal de los negocios que han cerrado? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se ve el papel de las transacciones electrónicas y de los bancos centrales en la economía post-pandemia en conjunto con la cooperación y la integración regional? Tal vez muy brevemente, el tema del empleo formal, ¿quién se anima? Osmel, Claudia, Alejandro, no se peleen. Arranco yo, sí. Yo te diría,
Yo creo que hay muchas experiencias para minimizar el impacto negativo sobre el empleo formal, ¿no? Por ejemplo, una experiencia bastante positiva es lo que se ve en Alemania, donde a través de acuerdos entre trabajadores, empresas y Estado, se logra una combinación de menores horas trabajadas, menores sueldos y algún tipo de contribución presupuestaria o fiscal para la empresa. Y de esta manera se llegan a compromisos que minimizan los despidos. Entonces, obviamente existe la necesidad de salir a veces de los acuerdos contractuales y buscar, digamos, una vía legal adecuada en la cual se permitan reducciones salariales, que básicamente sería la aportación de los trabajadores. La aportación de la empresa viene por el compromiso de mantener la contratación en un entorno en donde va a haber una utilización sustancialmente menor de esos trabajadores. Y obviamente la responsabilidad del Estado de apoyar este acuerdo que mantiene un poco la capacidad productiva para que la economía pueda restablecer el crecimiento una vez que se reabra de una manera mucho más saludable. Yo diría, ese es un esquema muy positivo, y otros que pueden venir a través de, digamos, las moratorias tributarias o también la disminución o eliminación transitoria de contribuciones a la seguridad social durante el periodo, digamos, de la pandemia o de menos del periodo en donde la estringencia de la cuarentena es más intensa. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si Osmel y Claudia quieren agregar algo brevemente a este tema de empleo que está importante. En el tema de los bancos centrales me ha parecido importante la pregunta. Los bancos centrales han tenido un rol muy importante en el otorgamiento de créditos en condiciones excepcionales para que las empresas puedan mantener los puestos de trabajo. Eso combinado con un tema de digitalización es clave, y yo creo que ahí se puede avanzar mucho más. Es decir, las empresas financieras ponen los créditos a disposición de esa inyección de liquidez. Y muchos casos, por lo menos en los casos de América Latina, esos créditos están ejemplificados en pagarés que son físicos y que complican la operativa tremendamente. Yo creo que ahí se podría usar estos instrumentos enormes de liquidez sin precedentes que se están dando en América Latina para apoyar esa digitalización empresarial en aquellos créditos que se están usando como garantía para esas inyecciones de liquidez. Excelente. Omel, no sé si algo para cerrar. No, siempre yo creo que Alejandro puso un buen ejemplo. Yo creo que eso, y más o menos algunos diálogos creo que están en la región, han sido un poquito más difíciles, pero creo que son el tipo de diálogos que hay que fomentar. Y además también de acuerdo un poco con lo que dijo Claudio, yo creo que sí, que la digitalización, esta crisis yo creo que puso en evidencia la parte del tema de la digitalización. No solo de pagos, sino muchos temas, pero además un poco lo que decimos en el libro, aquí también se pone en evidencia la brecha digital. Entonces yo creo que esto es un tema importante y solo para cerrar, esta además, normalmente la infraestructura digital, de hecho, es una infraestructura normalmente privada, ¿no? Entonces lo que creo que queda en evidencia es un poco la falta regulatoria que tenemos para que se empiece a dar más masivamente esta parte en la región, donde hemos descubierto unas grandes brechas en esta crisis. Yo creo que esa es una de las áreas quizás de las más fáciles, si pudiéramos decir, de avanzar, porque requiere más de cambios regulatorios que permitan esta inversión privada, más que de repente de algún sacrificio fiscal. Entonces creo que es uno de los temas que hay que avanzar prioritariamente con esta crisis. Excelente, Osmel. O sea que hay una gran oportunidad para el tema de cerrar la brecha digital. Entonces, a continuación, vamos al siguiente segmento. Invito al presidente Moreno y a Alejandro Santos, director de la revista Semana, para que conversen sobre los efectos, pero más importante, los grandes cambios que deja esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, un placer aquí acompañarlos en este gran foro. Creo que es muy pertinente, un placer estar conversando con el presidente Moreno y felicitar al BID por este libro. Creo que es una gran contribución a un debate absolutamente necesario de cómo crecer en estos momentos de incertidumbre. Y en momentos donde uno, mal que bien, veía venir esta gran crisis. Digamos, ya sabíamos de que las pandemias estaban empezando a ser una amenaza para la humanidad. Pero detrás de esta gran crisis que estamos enfrentando,
uno ve que había unos problemas estructurales que ya se estaban gestando. Un problema, digamos, del multilateralismo, que ya estaba, digamos, en entredicho y en crisis. Pues una democracia que lamentablemente estaba amenazada por distintos factores de corrupción, de protesta social, de redes sociales. Pues una globalización que estaba al banquillo, en particular por su impotencia para enfrentar desafíos de la magnitud del cambio climático, temas como desigualdad creciente en el mundo. En fin, yo creo que la pandemia exacerba todos estos desafíos que se iban cocinando y que estaban creciendo en este siglo XXI. Y quizá, así como en el siglo XX arrancó para muchos historiadores en el año 1914, habrá que ver si el siglo XXI realmente está empezando en el 2020. Porque, digamos, las grandes cambios y no sabemos bien realmente qué se viene para el futuro. ¿Cuál va a ser el papel del Estado? ¿Cómo va a cambiar el comercio internacional? ¿Cuál va a ser el nuevo papel del sector privado? Y sobre todo, todo cómo confluye a el liderazgo y el sentido de lo político que va a tener que resolver estos grandes problemas nacionales e internacionales. Y para eso, pues yo creo que qué mejor que conversar con estos grandes desafíos de los países, de las regiones y de toda la humanidad, que con el presidente del BID, el doctor Luis Alberto Moreno. Y yo, pues, digamos, arrancaría por una pregunta muy general al presidente Moreno, preguntándole, él que ha tenido un poquito toda la visión hemisférica y global, para usted, presidente Moreno, ¿cuál es su mayor preocupación hoy en día y en particular para América Latina, dado un poquito esta crisis que nos cogió en 3 meses y hoy en día nos tiene contra la pared, presidente Moreno? Bueno, no hay duda que frente a lo que decías, Alejandro, el pico de la globalización se dio en el año 2008-2009, que fue en la crisis financiera internacional. A partir de ahí y en los siguientes años vino una enorme discusión acerca de los beneficios tanto del capitalismo como de la globalización. Y evidentemente se estaban incubando una cantidad de cosas, como muy bien anotas, pero es igualmente cierto que a América Latina le llegó esto en un momento muy malo. Aquí están economistas que saben mucho más que yo, como Alejandro y Osmel, pero en los últimos 5 años América Latina había tenido uno de los peores crecimientos que había tenido en décadas. Entonces, los problemas que tuvimos previos a la crisis, como muy bien dices, no van a desaparecer. Y yo creo que en esto tenemos que a veces un poco parar y mirar la historia, porque esto tiene muchos paralelos con lo que pasó en la crisis de la Gran Depresión, en que básicamente varios países de América Latina lograron salir relativamente rápido. Lo hicieron por la vía del comercio, y en ese momento eran básicamente productos básicos. Era el cobre que estaba en Chile y en Perú, era el azúcar, que era, digamos, en esa época el gran productor de azúcar era Cuba, era, por supuesto, el petróleo, que le ayudó muchísimo a Venezuela, y el café, concretamente, a países como Colombia y Brasil. Y después de eso empezó todo un proceso de que América Latina llegó tarde a la revolución industrial. Eso nos llevó a todo un proceso de sustitución de importaciones. Pero allí nos permitió también traer industrias como la textil, por ejemplo, que en un país como Colombia le sirvió mucho para generar empleo, o el oro, que en su momento fue muy importante el aumento. ¿Qué tenemos hacia adelante? Yo creo que este es el momento de hacer un gran reseteo, como hacemos con los computadores, y en que lo más importante va a ser, esto no lo puede hacer una sola persona. Yo creo que aquí se requiere de una convergencia política muy importante que permita resolver los temas que en el pasado no fuimos capaces de resolver, de una cantidad de reformas que hacíamos con lo que don Antonio Ortiz Mena, que fue un antecesor mío aquí en el BID, decía que la mejor reforma tributaria era la que aprobaba el Congreso.
Pero yo creo que hoy en día tenemos que ser mucho más ambiciosos que eso. Tenemos que entender y hay que construir una narrativa de lo que viene. Y hay que ser suficientemente ambiciosos para encontrar esos equilibrios. Parte de lo que uno le enseña a la crisis del 29 es fundamentalmente el llamado New Deal, o lo que en Colombia llamó López Pumarejo la Revolución en Marcha, que le permitió, digamos, hacer una cantidad de conquistas sociales a los colombianos, o lo que uno pensaría hoy en día, ¿cuál es ese moonshot que debemos estar pensando? Y como se dice, ¿cuál es ese salto a la luna que debe ser? Yo pienso que tiene esencialmente que ver con la transformación tan profunda que vamos a tener que hacer en los servicios sociales, llámese en educación. La educación en general no ha cambiado mucho durante muchas décadas, y la tecnología hoy en día nos permite, digamos, hacer una educación híbrida, que seguramente no va a suponer que todos los días estén los hijos en los colegios o en las universidades. Igualmente, toda la parte sanitaria y médica, hay enormes posibilidades también de cambio, pero igualmente vamos a tener que pensar en todos los temas del empleo y en la capacitación para lo que serían las aptitudes del siglo XXI. Ese es el tipo de cosas que yo creo que vamos a tener que hacer en un espacio en que hay que definitivamente buscar la manera de cómo mejorar nuestras economías y volverles a dar vigor. Este va a ser el tema más grande, y habrán países que tienen la capacidad de salir más rápido que otros, y la van a tener muy difícil aquellos países que tenían, por decirlo, como dicen ahora con el COVID, condiciones preexistentes. Llámese alta inflación, déficit de cuenta corriente, bajo crecimiento. Esos países la van a tener muy difícil. Lo otro que vamos a tener que manejar, y que va a ser un tema muy complejo, es los niveles de deuda que están adquiriendo los gobiernos, las familias y las empresas. Y eso va a suponer rehacer significativamente, y lo están haciendo hoy en día. Le doy un ejemplo, por ejemplo. El comercio que tiene hoy en día, hay las tres grandes fábricas o industrias en el mundo: está Estados Unidos, está China concretamente, y el Asia en general, y Europa. México, básicamente su mayor comercio con los Estados Unidos pasa por la industria automotriz. Entre Brasil y México se pueden producir cerca de 8 millones de vehículos. Por cada empleo que se genera en esa industria, 4 se generan en la industria de autopartes. Pensemos qué va a pasar, por ejemplo, con el uso de los automóviles. ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, el sistema de transporte masivo después de todo esto? Y esas plantas van a tener la posibilidad de reinventarse y hacer otras cosas. Y así con tantos otros temas. Nosotros lo vemos, yo todos los días monitoreo un poco, y estoy seguro que Alejandro lo mira también en el fondo, ¿cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo con lo que hemos visto con este proceso de confinamiento? Yo creo que eso va a significar cambiar muchísimo nuestra manera de operar, y así todo el mundo lo está pensando. Y tiene que haber, por supuesto, también todo este nuevo contrato social al cual todos se han referido, que tiene que ir de la mano con todo un arreglo institucional y, sobre todo, una repensada muy profunda sobre los temas multilaterales, que entre otras cosas basta recordar que las instituciones de Bretton Woods y que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial justamente se constituyeron años después de la crisis financiera, y fue Keynes, entre otras cosas, el que un poco marcó el tipo de solución que había que hacer, que era a través del Estado como el gran generador de la respuesta económica, y en eso creo que Keynes is back. Sí. Y creo que en esto hay que ser mucho más heterodoxo, y creo que es lo que los países están teniendo que hacer, tomando mucho más deuda y siendo mucho más audaces, y vamos a tener que repensar fundamentalmente el Estado, y el gasto siempre tiene dueño, y en esto es un tema que vamos a tener que aprender a manejar. De golpe, demasiadas cosas, pero que ese es el tipo de retos que vamos a tener que enfrentar. Totalmente, no, y además, cuando hablas un poquito de la historia, creo que hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Y este impacto después de la crisis del 29 que tuvo en América Latina, que me parece que es un buen momento para analizar un impacto en el populismo, un impacto en gobiernos militares en América Latina. Colombia pues fue la excepción. Y uno ve que hoy en día los ismos son como la gran amenaza hoy
que lo mismo en el 29. Digo los sismos en la política, el nacionalismo, el populismo, el dogmatismo y en la economía quizá el proteccionismo o el nacionalismo. Todos son unos sismos que están ahí rondando, que fueron muy claros después del 29 en toda América Latina y que hoy en día, digamos, empiezan a acercarse y pueden sacar mucho provecho de estas desigualdades, de mucha rabia, de un empobrecimiento de una clase media que quizá va a ser políticamente lo más duro de cómo, digamos, una clase media que pasa de clase media a vulnerable a la pobreza. Y uno ve, digamos, que el gran desafío hoy es cuál va a ser ese liderazgo político para poder contener, digamos, esta insatisfacción social, para poder proteger las instituciones y la democracia, porque, digamos, en estos momentos, pues claramente, digamos, las democracias están siempre en riesgo y en momentos de redes sociales. Y luego, Alberto, tú has siempre, digamos, abogado y has tenido un discurso permanente y muy coherente sobre la necesidad de hacer pactos y de generar consensos. ¿Tú crees que, dada la magnitud de la crisis que estamos viviendo, donde yo creo que hay mucho temor de todos los sectores políticos de que se caiga la estantería, crees que es un buen momento ya para que en cada país se empiecen a generar unos consensos en torno al crecimiento, por ejemplo, digamos que es parte esencial de la estabilidad social y política, que haya un crecimiento? ¿Crees que, dada la polarización que se venía en los últimos años, hoy estamos en unas nuevas condiciones para generar estos nuevos consensos políticos para hacer las reformas? Bueno, yo la verdad creo que es que no hay alternativa, ahora menos que nunca. Pues, o sea, yo sí creo que aquí lo que importa es ir construyendo esa narrativa de cambio y de reseteo, si se quiere. Claudia decía una cosa muy importante, o sea, yo creo que hay una cantidad de reformas que habría que embarcarnos y hacer, pero esto tiene que nacer de una capacidad de construir algo entre toda la sociedad. Y creo que en la medida que el Estado tiene que hacer tanto más hoy en día para una llamada renta básica, si se quiere, o alrededor de todos estos programas de transferencias, la cantidad de personas que van a entrar en la pobreza, que por cierto hoy en día en Latinoamérica poco se habla de esto, pero hay cantidades de personas que están sobreviviendo por la generosidad de muchísima gente, cosa que es un fenómeno nuevo. Y creo que allí lo que vamos a tener que hacer es pensar muy bien en cómo aprovechar ese momento en que el Estado tiene que hacer tanto más para que la gente se informe y tome cuenta de lo que realmente se requiere. Y para esto es mucho menos las redes sociales atacando, sino más bien informando. Y yo creo que aquí necesitamos un enorme proceso de poder hacer una pedagogía del tipo de opciones que tenemos ante nosotros. Siempre será mucho más fácil los atajos, esa es la historia latinoamericana, eso proviene fundamentalmente de la desigualdad, que sigue siendo la más alta del mundo en Latinoamérica, y la desigualdad es el caldo del cultivo para el populismo. Eso es contra lo que vamos a tener que luchar, sea populismo de derecha, de izquierda, de centro, de lo que se quiera, pero hoy en día, para que esta ecuación cierre, tiene que ser viable la economía y tiene que ser viable la capacidad que tengan los estados, y aquí yo creo que el sector privado va a tener que tomar cuenta de cómo gasta el Estado. Por ejemplo, es una discusión que es fundamental. Aquí se mencionaba antes, tal vez era Alejandro. Toda la calidad de gasto es un tema que nosotros tenemos toneladas de documentos que dicen lo mismo siempre y que hacemos el diagnóstico. Pero claro, nosotros simplemente somos instituciones que estamos advirtiendo lo que vemos, pero al final tiene que haber los actores políticos capaces de poder conciliar estas tensiones. Y en eso cuando decías que Keynes está de regreso y cómo la economía y el crecimiento es esencial para que la ecuación cierre, esta ecuación entre lo social y lo político, y crear esas condiciones y ese estímulo en un momento de estrechez fiscal, en un momento difícil internacionalmente, ¿Cómo ves ese, digamos, papel del Estado, ese nuevo papel del Estado post-COVID, ¿no? Que empieza a tener una relevancia distinta
a lo que se generó en el consenso de Washington en los 90. Hoy en día uno ve que hay un estado que digamos que la gente está pidiendo inversión pública. ¿Cómo estás viendo un poquito en este momento, digamos, en esta coyuntura de transición, mientras resolvemos un poquito este desafío del virus, pero los cambios en el estado y la economía? ¿Cómo ves tú como esos principales cambios para poder, digamos, darle un, digamos, para que esta década realmente no sea una década perdida, sino tratemos un poquito de que tengamos un crecimiento más acelerado? Pues a ver, lo primero que nos va a pasar es que el tamaño, el conjunto de todas nuestras economías, yo no sé dónde terminen los números. Nosotros, como el Banco Mundial y el Fondo, hablaban de que América Latina se va a contraer este año 5%. Si esta necesidad de seguir manteniendo las cuarentenas o formas de ella, pues cada mes que pasa es una contracción aún mayor, de tal manera que es inevitable que vamos a tener economías de menor tamaño y, de otro lado, estados mucho más grandes. Esa es la realidad inmediata. ¿Cómo salimos de eso? Seguramente habrán cantidades de empresas que los gobiernos, que son empresas estratégicas, tengan que recoger con el ánimo de después volverlas a reprivatizar o lo que se quiera. Pero vamos a ver cosas de ese estilo permanentemente. Y de otro lado, creo que el reto que tenemos todos es no perder el norte, porque yo creo que el otro espacio que tenemos, creo yo, es que se van a redefinir las llamadas cadenas de valor. Y tenemos la gran oportunidad de hacer encadenamientos productivos en las Américas y no simplemente en Norteamérica, si se quiere. Y esa es la gran oportunidad que yo veo en miles de cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque si usted mira, por ejemplo, el Asia y concretamente China, provee prácticamente el 30% de las importaciones de las manufacturas hacia los Estados Unidos. Aquí viene todo un gran rebalanceo alrededor de esto. Ese puede ser una de las fuentes de crecimiento, pero sobre todo en el área de servicios, que era lo que no teníamos como tamaño, digamos, dentro de nuestras economías, los servicios en la crisis del 30. Entonces, allí los temas de capacitación y el uso de todos los temas digitales son los que nos van a permitir avanzar mucho más rápido aquí. Alberto, en el tema, digamos, el último Economist habla de más o menos que adiós globalización, digamos, este tema de las presiones al proteccionismo, el nacionalismo, digamos, de cómo este comercio internacional y esta oportunidad de que América Latina quede mucho mejor parada en esa cadena de valor, donde el péndulo ya no solo esté en Asia y en China en particular, de como fábrica del mundo, sino que nosotros seamos una nueva oportunidad. ¿Cómo ve, digamos, la globalización y el comercio internacional de cara, pues, a unas presiones donde todo el mundo quiere un poquito retraerse? Políticamente es muy rentable en ese sentido que miremos hacia adentro. ¿Cómo ves un poquito esa globalización, sobre todo, pues, con los grandes desafíos como la pandemia, que es un desafío de la globalización? El cambio climático es de la globalización, pero al mismo tiempo esto, pues, puede llevar a que miremos más el ombligo y protejamos lo nuestro. ¿Cómo ves esa globalización en esta crisis? A ver, hay cosas que necesariamente requieren de respuesta global. Una es claramente el cambio climático. Nosotros en América Latina tenemos el 40% de la biodiversidad del mundo, tenemos un poco menos del 8% de la masa del globo, y como grupo de países somos de los que menos contribuimos, digamos, al cambio climático, y sin embargo tenemos países como los centroamericanos o los caribeños que son entre los 10 países más vulnerables al cambio climático, 7 de ellos están en América Latina. De manera que tenemos que preocuparnos por un tema de eso, y este requiere de una solución global. Como hemos visto con la pandemia, igualmente requiere una solución global. Las metas de desarrollo sostenible requieren de una solución global y donde hayan equilibrios entre los países desarrollados y los países emergentes. Si uno piensa que no somos capaces de... O sea, este virus no se va a acabar hasta que no se acabe en todas las esquinas del mundo. Y si mañana lo resolvemos en Perú o en Colombia o en Ecuador y queda en Venezuela, no habremos resuelto el problema y vamos a tener ese riesgo por delante. Y así lo va a tener, digamos, este continente. De tal manera que yo creo que frente a esta globalización tenemos que encontrar maneras mínima,
2020 para poder conciliar estos temas. Va a ser, yo sí creo que viene un proceso de una mayor mirada interna, sobre todo en la medida en que van a haber escasos recursos fiscales y eso va a generar unas fuerzas mucho más, digamos, a nacionalistas, si se quiere, pero también tenemos que poder ser capaces de modernizar muchísimo más nuestro sistema internacional para responder a estas nuevas realidades. Alberto, una última pregunta que se nos está acabando el tiempo. Pues tú has tenido la oportunidad durante pues, los 8 años en el BID y antes de hablar con muchos presidentes en muchos momentos distintos de la historia reciente de América Latina y del hemisferio. Y desde el BID pues, han hecho muchos análisis sobre los desafíos que hemos tenido como región y que hemos tenido, digamos, cada uno de los países. ¿Qué habilidades de liderazgo político en abstracto crees que se requieren hoy en día, dado que la política y ese liderazgo es absolutamente determinante para generar esos consensos y que los países puedan enfrentar esta crisis? ¿Cómo ves tú, digamos, ese concepto de liderazgo hoy para un presidente? Bueno, digamos, dados los cambios que se está viendo, dada la incertidumbre, dado pues el miedo que hoy en día, pues digamos que se ha difundido tanto pues por el tema del virus, dado pues digamos que no sabemos bien en el horizonte qué pueda pasar. ¿Cómo ves tú, digamos, ese nuevo estilo de liderazgo post-COVID o en la transición del COVID, de la solución del COVID? A ver, si algo, todo el mundo se queja de los liderazgos y, como decía Alejandro, no tengo la fórmula ni me voy a meter ahí, pero sí diría lo siguiente, que en general, buena parte de los gobiernos hoy en día, sí, las sociedades siempre miran a los presidentes en los momentos de crisis. Y siempre en los momentos de crisis la gente espera una guía de su presidente o presidenta. Y eso es una realidad, y tanto así que uno ve presidentes que tenían problemas y que hoy en día han subido enormemente en su popularidad. La gran dificultad va a ser esa transición hacia adelante en cómo construir narrativas. Yo creo que aquí lo que se necesita es construir narrativas que permitan que haya una enorme discusión grande, abierta, de todas las fuerzas en un país, que permitan empezar a canalizar esto, y tienen que hacerse, ¿no?, en que todo el mundo esté de acuerdo, todo lo contrario. Yo creo que esto es un tema, precisamente cuando uno resetea, tiene que tener la capacidad de olvidarse el mundo que hubo para pensar en el mundo que viene. Y creo que los líderes que tengan la capacidad de hacer lo que hacen en buena medida los países asiáticos, y es que se dedican el 90% del tiempo a mirar lo que viene y no el 80% del tiempo a mirar lo que pasó, como es el caso nuestro, este es el momento de dejar la historia a los historiadores y construir un mundo nuevo. Y creo que eso no es solamente de los líderes, sino su capacidad de ayudar a crear esa imaginación colectiva para poder realmente asomarse a un nuevo mañana. Pues muchas gracias. Luis Alberto, un placer esta conversación. Creo que ese tono, digamos, de la importancia de lo simbólico en ese liderazgo, el de la capacidad de diálogo, de ser empático con la gente, que es como eso, ese gran, digamos, desafío que no es fácil, claramente, pero creo que estamos ante un momento donde pues, no solo los liderazgos son esenciales, sino digamos, los consensos son absolutamente cruciales para salir adelante. Así que muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por la invitación. Ángela, entonces, todo tuyo. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Y con esa frase de cierre pasamos al siguiente segmento. Paso la palabra a alguien que no necesita presentación y que ha sido muy esperado a lo largo de 1 hora y media. Carlos Vives, para hablar con el presidente Moreno sobre cómo reinventar ese futuro que estaba mencionando el presidente Moreno. Adelante, Carlos. Gracias, Ángela, por esa palabra. qué responsabilidad he recibido de repente. Gracias, presidente Moreno, por esta invitación. Alejandro, querido Rafael, Claudia, bueno, a todos los que están allí. Álvaro, me place volver a verte después de tanto tiempo. ¿Cómo puedo yo aportar? No soy economista, pero la historia la marca la economía. Lo hemos visto en nuestros territorios donde no ha cambiado la economía, no ha cambiado la historia y nos seguimos quejando.
Y aunque no es el fuerte la economía, quiero contarles un poco de pronto mi experiencia y lo que me está pasando a mí como un mediano empresario. Y lo mío es la industria de la música y el entretenimiento. Y es de las industrias que tardarán más tiempo en activarse o en reactivarse. Y realmente no sabemos cómo será esa reactivación. Porque obviamente la industria en la que yo me manejo tiene mucho que ver con el no distanciamiento social, aún más. Depende del excesivo contacto social, ¿no? El entretenimiento, los conciertos, el teatro, ¿no? En la industria de la música somos muy optimistas en este momento en que ojalá no tarde mucho tiempo en que podamos reactivar los conciertos, los espectáculos, el teatro, porque obviamente la naturaleza de nuestro negocio es de experiencias, ¿no? Y aunque en estos tiempos de la pandemia hemos encontrado una forma de adaptarnos en las nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos directamente con nuestro público, incluso hacerlo a veces de manera pareciera más personal desde nuestras casas, hasta en paños menores, ¿no? Porque a veces estamos sentados así muy vestidos de aquí para arriba y de aquí para abajo, estamos o en sudadera o en boxers. Todavía no nos cabe en la cabeza pensar que las relaciones van a mutar, ¿no? A espacios aislados en este trabajo, a que este junte del público con sus artistas, con el entretenimiento, vaya a mutar a trabajos en espacios muy aislados. Pensar que el hombre pueda cambiar la necesidad natural de estar juntos, ¿no? De encontrarnos, de que cambie definitivamente para nosotros lo que experimentamos, las mejores sensaciones que experimentamos en la vida es cuando estamos juntos. Entonces, para mí como artista, tratar de entender que pueda haber un futuro diferente es complicado, pero estos días de pandemia requieren de nosotros esa adaptación o esa readaptación a nuevas formas. Mi caso es el caso de muchos medianos empresarios. Yo empecé con un pequeño estudio de grabación donde después hicimos televisión y empezaron a asistir a los artistas y lo llamaron el café de los artistas. Luego mi hermano y mi mamá empezó a hacer comida y nos volvimos como en un lugar de artistas que se hizo muy popular, es decir, pero que dependíamos fundamentalmente de esa experiencia de que la gente fuera a ver artistas, fuera a ver teatro, fuera a ver música. Hicimos televisión y desde el año 92 se convirtió, además de ser un típico negocio familiar, se convirtió en un ícono de la localidad. Tal vez por ese profundo arraigo que teníamos con nuestra identidad, se abrió paso entre lugares que tenían mucha más economía, mucha más infraestructura. Y llegamos a producir hasta el mes de mayo, y podría compartir algunos datos, entre 1.500 y 1.700 millones de pesos al mes, ¿no? Hoy, dos meses después, no alcanzamos a producir 30 millones de pesos. Ni siquiera con los de llevar comida a los domicilios, ¿no? De 300 empleados, hemos caído a 42. Hoy yo necesitaría, de aquí a diciembre, producir 3.500 millones de pesos para llegar a diciembre. Entonces, al final, me encuentro en una situación en la que se encuentran muchos medianos empresarios en este país. Y tenemos que buscar la manera de salvar muchos de esos empleos, de seguir llegando a la gente. Y tengo muchas maneras, y una de esas maneras es seguir produciendo lo que producíamos, por ejemplo, ahora para la televisión, ¿no? Para seguir llegando a la gente. Tengo la capacidad en este momento de empezar a reunirnos, a salvar empleos, a volver a unirnos, y a medida que haya flexibilización,
poder encerrarnos a producir, hacer lo mismo que hacíamos con las puertas abiertas al público, hoy estamos pensando en poder hacerlo con las puertas cerradas, porque hoy se nos presenta una gran oportunidad en la demanda de contenido. Porque al final lo que la gente buscaba cuando iba a verme cantar al lugar o cuando iba a ver a cantar a cualquiera de nuestros artistas al lugar, era buscar ese contenido. Hoy podemos, estamos en la reinventándonos, poder llevar contenido a través de todas las posibilidades que hay hoy a través de las redes, del internet, de todos los inventos que tenemos a nuestra disposición. Y en ese camino estamos, en ese camino me han encontrado cuando me hacen esta invitación. Yo además, yo le aposté no solamente a mi carrera como cantante, sino que desde el año 92 fundé un sello musical que trabaja con la música local, que busca darle oportunidades a los artistas locales. Se llama Gaira Música Local, un pequeño estudio. Algunos meses antes de que ocurriera todo esto, lanzamos tres nuevos productos, tres nuevos grupos, artistas. Y les comento esto porque se complica todo para todos, pero es muy difícil dejar de soñar, es muy difícil dejar de pensar en los caminos, en las maneras que podamos hacer para que esas artistas lleguen. Yo les comento algo de mis locuras que me he inventado. Me he inventado un personaje que se llama el Dr. Gaira. El Dr. Gaira es un doctor que está en, es una especie de comedia que voy a lanzar en estos días, que es este médico que está en su consultorio y recibe llamadas de gente que está en cuarentena. ¿Y qué le cuentan las situaciones familiares que todos tenemos en nuestras casas en estos momentos de cuarentena? Entonces este doctor recibe las llamadas, oye a la gente y dictamina, cura con canciones, ofrece canciones para curar muchas de estas situaciones que tenemos en el día a día de la cuarentena. Es decir, volví a mi época del teatro, me volví a hacer narices y bigotes y peluca. Y como artista tengo que encontrar la forma, como el agua siempre encuentra una forma para salir, nosotros los artistas podemos encontrar y todos podemos encontrar una forma para seguir adelante en lo que hacemos en nuestras vidas. Y yo no quiero sonar como un motivador, ni mucho menos, sino compartir con ustedes estas experiencias que estoy seguro que en mayor nivel o menor nivel se pueden identificar ustedes. Tengo esta una escuela de música que se llama Río Grande, la fundamos hace algunos años, recibimos niños desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, damos clases de música dentro de, el sistema de Carl Orff aplicado a la música local, la música del mundo y nuestra música colombiana conectada. Tenemos profesores. Y todo esto en el mismo lugar de Gaira, allí donde tenemos el teatro, allí donde tenemos la cocina, allí donde mi hermano trabaja con la gastronomía. Y hoy somos un lugar que es, yo, es decir, que ha tenido tanta vida, que, donde los artistas siempre estuvieron y llegaron los teatreros y hoy asustan. Y es difícil en un lugar tan alegre verlo como está hoy. Es muy difícil porque ha vivido de la alegría, de los gritos de los niños, de los artistas ensayando, de los gritos de mi hermano regañando porque las arepas no quedaron bien. Hemos vivido de todo eso tantos años y hoy es un sitio donde es un silencio total, es una tristeza increíble. Pues nos hemos inventado una plataforma que se llama ABU, una plataforma... porque les cuento, muchos de los estudiantes, hemos perdido muchos estudiantes porque hoy sus familias no tienen cómo pagar este servicio, ¿no? Y hemos tenido la posibilidad de becar a algunos estudiantes para que no se vayan. Pero esta plataforma de ABU nos permite dar clases hoy a nivel mundial, acceder a clases de batería, o a clases de percusiones, a clases de piano, de guitarra, a través de una plataforma que hemos llamado ABU. Y hoy tenemos estudiantes en el Japón, hoy tengo estudiantes en los Estados Unidos, hoy tengo estudiantes en varias partes del mundo y hemos empezado a crecer. Y eso ha traído una gran felicidad a la escuela, a todos sus maestros, porque hemos podido mantener y hemos podido empezar a mantener pues, el dinero para los profesores, el dinero para las cosas. Por supuesto, tenemos que creer más en eso y seguir impulsándolo.
como verán, yo soy un típico caso de alguien y de un equipo que va a tener que reinventar el futuro con mucha creatividad. Con mucha creatividad. Y les digo, sin perder la esperanza de que muchas cosas puedan ser, porque tienen que ver definitivamente con la naturaleza de lo que hacemos, que son que es nuestras relaciones humanas. Pero permítame hacerles una pequeña reflexión, después de compartirle ya mis problemas de contabilidad. Y yo digo que en estos tiempos difíciles nos asusta mucho el dinero, pero creo que también es un tiempo donde hay que apostarle. La música nos ha dado mucho y creo que de ese producido podemos ayudar mucho todavía a que no desaparezca mucho de lo que hemos hecho y construido. Pero permítame hacer esta reflexión. Creo que para que haya, como dice el presidente Moreno, que haya un futuro y creatividad, debe haber identidad. Y es importante en estos tiempos porque en la identidad vamos a encontrar siempre salidas, ideas para reinventarnos. Si la identidad para mí fue importante para hacerme notar en una industria tan competida en estos tiempos, pienso, en estos tiempos de pandemia, pienso que se convierte en un factor clave. Digo, en un artista como yo, para hablar de lo que hacemos, de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestra música, pero en especial de nuestro territorio. Porque siempre la música nos habló de un territorio. Yo creo que la identidad nos ayuda a saber quiénes somos. Y si la identidad nos ayuda a saber quiénes somos, vamos a entender también qué podríamos hacer en estos momentos. Porque en nuestra identidad, en nuestro acervo cultural, en nuestra tradición oral, allá hay mensajes que nos dejaron en el tiempo y que podemos encontrar en estos momentos y que pueden ser muy importantes para ayudarnos a salir de estos momentos de crisis. Yo creo que en la política, ya que tocaron el tema de la política, creo que va a ser más que nunca importante la identidad. Porque al final la política es eso, servirle a la gente. Y mientras la política tenga más identidad, será más efectiva en la solución de la búsqueda de soluciones para los problemas de nuestra gente. Para las soluciones de la localidad. Porque yo sé que aunque hay una relación global, tenemos que enfrentar los problemas de nuestra localidad. Pero profundicemos un poquito más. El futuro siempre fue el futuro. El futuro es el mismo, el de ayer y el de hoy. Estamos hablando de futuro. Yo digo, doctor presidente Moreno, el futuro es el mismo. Y el futuro siempre ha tenido que ver con el cuidado. Con el cuidado, con la cultura del cuidado. Y yo creo que es lo que nos está llamando hoy con todo lo que nos pasa. El cuidado de la gente, el cuidado de su legado cultural, de ese patrimonio cultural y el cuidado del territorio. Todos en nuestros países debemos entender el compromiso que tenemos todos en cuidarnos. Porque al final el compromiso es con el mundo. Es decir, nuestra responsabilidad en nuestro país es el cuidado de este pedazo de planeta que no es independiente al resto del planeta, que tiene que Jamaica nos tiene demandados por la contaminación en el río Magdalena. ¿No? Así que si entendemos todo eso, si la política lo entiende, si los empresarios lo entienden, si los obreros lo entienden, si los artistas lo entienden, si los artesanos, si los agricultores, si los maestros y todos le apostamos a lo mismo, vamos a encontrar entonces trabajo todos. Todos vamos a tener trabajos, ¿no? Los COGIS, a mí me encanta porque los COGIS tienen una palabra. Y a mí me pasa algo con los COGIS. Los COGIS hablan muy poquito y cuando el traductor en español habla, habla media hora. Porque las palabras COGIS encierran conceptos muy grandes. Y esta palabra que les voy a comentar se llama Shigoneshi. Shigoneshi, en la lengua de ellos, es algo como yo me reconozco en ti y tú te reconoces en mí. Es un concepto hermoso porque es como vernos que somos uno solo. ¿Sí? Es conceptos, ahora decía Álvaro, el problema de la polarización en estos tiempos es terrible porque queremos buscar soluciones y estamos tan polarizados que ¿cómo hacemos para tirar todo el mundo para el mismo lado y sacar este bote todos para los lados? Yo los oigo y esos conceptos
van en contravía de conceptos como este, ¿no? Que hoy se necesitan. El concepto podría traducirse en una frase muy popular: ayúdame que yo te ayudaré. Y yo creo que ahí hay una luz para encontrar lo que podemos hacer en este momento. Lo estamos haciendo, lo hemos visto. Lo hemos visto todo lo que ha pasado y cómo nos hemos unido y cómo hemos empezado a valorar cosas que antes no valorábamos, ¿no? Alejandro hablaba de los sismos, del terror de todos esos sismos. Claro, el terror de todos esos sismos los domina otro ismo que se llama el egoísmo, ¿no? Eso es una vaina tenaz, porque al final, ese que es un eguito y que es un diablito, ¿no? En estos momentos, no es de mucha ayuda. Bueno, en principio, este es lo que tengo para compartir con ustedes de estos pensamientos, de escucharlos, de aprender tanto hoy y de invitarlos a esto. Yo soy un artista y siempre el artista es un circo que sigue promocionando cosas. Yo quiero invitarlos a que descubran un mundo perdido, que es el mundo perdido de Cumbiana. Y el mundo perdido de Cumbiana es un mundo que olvidamos en nuestra memoria, que perdimos en nuestra memoria, que lo convertimos en una tierra del olvido, pero que está en la base de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Un mundo hermoso que nos invita a repensar nuestro territorio y a entender la diversidad, la biodiversidad, la diversidad cultural. En descubrir y entender eso hay muchas salidas, muchas ideas y mucha creatividad en estos momentos cuando más se necesita. Descubrirnos hacia adentro, mirarnos como colombianos, como latinoamericanos, y no para vernos aparte del resto del mundo, sino para saber que somos un engranaje fundamental del mundo, de nuestros vecinos, aunque hablen otros idiomas. La música nos enseña que no hay realmente fronteras, que la política no ha sido tan correcta, ni tan real como la gente, ni tan real como su cultura, ni tan real como su sentimiento y como su corazón. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad, por compartir un poquito también nuestra tragedia empresarial, pero al mismo tiempo sembrar aquí, que fue lo que me invitaron, sembrar mucha esperanza, mucho ánimo, mucha alegría, porque está en nuestros corazones, está en nuestra identidad, está en nuestro ser natural, en nuestro pueblo, siempre esas ideas que salen en momentos difíciles nos sacan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos y... yo que me la paso aquí todo el día en estos webinars, mi señora dijo, no, al que sí tengo que oír es a Carlos Vives, yo no quiero oír más de economía, ni quiero oír más de cosas de COVID, pero Carlos nos dice algo que la gente normalmente habla de que cuál es este nuevo normal, qué es lo normal que viene después. Y yo me hago la pregunta si lo normal no es lo que nos acaba de decir Carlos, si lo normal no es cuidar la familia, cuidar al prójimo, cuidarnos nosotros mismos, cuidar a la tierra, todo lo que tenemos, y es ese cuido, pero también es ese cuido de la entidad que Carlos tanto ha desarrollado, y de verdad felicitarlo porque han sido un factor de alegría para tantos que lo seguimos permanentemente viendo lo que han hecho con la música. Y decir otra cosa que oyendo a Carlos me hace pensar también en la historia, y es que la humanidad tiene una capacidad de creatividad cuando tiene problemas de dificultad, de solo oír a Carlos, de todo lo que se le ha ocurrido como artista, muestra el enorme capacidad que tiene el ser humano para crear en los momentos más difíciles. Y yo creo que si algo nos debe dejar esta reflexión de hoy, es que tenemos que encontrar dentro de nosotros esa fuerza creativa, que es la que nos va a permitir salir adelante y la que arrasa fronteras. ¿Cuál es? O sea, nosotros podemos en el BID y todos los economistas hacer una cantidad de cosas serísimas, decir qué es esto, pero lo que nunca podemos calcular es de lo que es capaz el ser humano. El tener esa capacidad de reinventarse, de rehacerse. Y gracias, Carlos, por darnos justamente eso, porque me parece que eso es la gran reflexión con que todos tenemos que quedar. Y agradecerles a todos los que nos han acompañado hoy, Alejandro Werner, Alejandro Santos, a Claudia Cooper, quien tuve la oportunidad de trabajar cuando era ministra, por supuesto a Rafael, a Álvaro Vargas Llosa, a todos, a Osmel, a todos los que han participado hoy en este
maravilloso webinar que ha llegado a cantidades de sitios. La magia de esta tecnología es que nos permite en un rato conectar a millones de personas y que salgamos con esas palabras que nos dejó Carlos, que cuidemos y que cuidemos nuestra entidad y que cuidemos eso que nos debe hacer grandes. Y yo creo que con ese sentido vamos a poder salir de esto mejor de que cuando entramos. Muchas gracias a todos.